Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy sábado 12 de febrero de 2022. Iniciamos cantando. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, caminando al encuentro del Señor. Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey que gobierna cielo y tierra, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo el Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Al Dios de la vida, al Dios de la salvación que nos ha dado María, invoquemos su presencia entre nosotros y pidámosle perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo. Y por la intercesión de Santa María la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de Víctor Manuel López Garza y por el bienestar de la familia López Garza. Escuchemos la palabra de Dios.
Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Jeroboam pensó para sus adentros: todavía puede volver el reino a la casa de David, si la gente sigue yendo a Jerusalén para hacer sacrificios en el templo del Señor. Terminarán poniéndose de parte de su señor, Roboán, rey de Judá. Me matarán y volverán a unirse a Roboán, rey de Judá. Después de aconsejarse, el rey hizo dos becerros de oro y dijo a la gente: ya está bien de subir a Jerusalén. Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Luego colocó un becerro en Betel y el otro en Dan. Esto incitó a pecar a Israel, porque unos iban a Betel y otros a Dan. También edificó ermitas en los altozanos, puso de sacerdotes a la gente de la plebe, que no pertenecía a la tribu de Leví. Instituyó también una fiesta el día 15 del mes octavo, como la fiesta que se celebra en Judá. Y subió al altar que había levantado en Betel a ofrecer sacrificios al becerro que había hecho. En Betel estableció a los sacerdotes de los ermitas que había construido. Jeroboam no se convirtió de su mala conducta y volvió a nombrar sacerdotes de los altozanos a la gente de la plebe. Al que lo deseaba, lo consagraba sacerdote de los altozanos. Este proceder llevó al pecado a la dinastía de Jeroboam y motivó su destrucción y exterminio de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres. Hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro. Adoraron un ídolo de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Por los poetas que nacen por las flores del camino, por el rezo de las madres, por la sonrisa del niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucho pueblo y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de este pueblo, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde muy lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y de dónde vamos a sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos?
Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, 7. Mandó que el pueblo se sentara en el suelo y tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron al pueblo. Tenían también unos cuantos peces y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. El pueblo comió hasta quedar saciado y de los trozos que sobraban, llenaron 7 canastas. Eran unos 4000. Y los despidió y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en la primera lectura que hemos escuchado del Libro de los Reyes. Mire que ayer se nos hablaba de cómo Dios le había dado a Jeroboam el territorio del sur. Había dividido el territorio y le había dado a Jeroboam una parte y a Salomón otra, la más pequeña. La ambición siempre quiere estar por encima de todo. Y esa ambición viene desde el antaño, desde el Antiguo Testamento hasta hoy a nuestros días. Si nosotros vemos la realidad de nuestros gobiernos, el gobierno donde tú vives o el gobierno de determinadas regiones, de determinadas poblaciones, esos presidentes no se quieren ir, quieren estar allí, quieren dominar, quieren mandar. Se vuelve ya eso una dictadura. Bueno, y entonces este muchacho Jeroboam cometió un gran error y mandó a fundir unos becerros y con el fin de que el pueblo no subiera más a Jerusalén a rendirle culto a Dios, sino que rindiera culto a él, a esos animales. Allí fue su gran falla, su gran error, su gran pecado. Y también entonces el corazón de Dios se retiró de la presencia de Jeroboam. En el Evangelio, mis queridos hermanos, encontramos que Jesús está enseñando al pueblo y el pueblo ya lleva 3 días de estar con él, de estar escuchándolo. Y Jesús siente compasión de ellos por el hambre y no quiere despacharlos con hambre. Y por eso le consulta a sus discípulos, les dice: me da pesar con este pueblo. Ya hace 3 días que están conmigo. Y no quiero despacharlos a sus casas porque se van a desfallecer, se van a caer, se van a derrumbar por el camino. Y entonces los discípulos le reviran y le dicen: ¿pero de dónde vamos a sacar en este despoblado tantos panes para darles de comer? Simplemente Jesús les pregunta: ¿cuántos panes tienen? Y entonces ellos les contestan que 7. ¿Y cuántos pescados? Que 2 pescados. Ok, unos cuantos peces, unos cuantos, 2. Oígase bien. Miremos el número 7. El número 7 en la Sagrada Escritura es un número que significa plenitud. Es un número que es indivisible. La mitad de 7, 3.5, la mitad de 3.5 y así sucesivamente. Significa plenitud, indivisible. Y Jesús simplemente lo que hace es hacer la acción de gracias, implora la bendición de Dios. Y al hacer esa acción de gracias e implorar esa bendición de Dios, lo que hace es
ese pan se multiplique. Se multiplica ese pan. Y toda esa población, dice que eran más de 4.000 hombres, se llenaron, se saciaron, comieron y hasta sobraron. ¿Cuántas canastas eran las que sobraron? Dicen que fueron unas 12 canastas que sobraron de los trozos que quedaron. Y Jesús les dijo, recójanlos. Pero no los mandó a recoger para tirarlos, los mandó a recoger para poderles dar a cada uno para que fueran por el camino y que tuvieran algo que llevar a su casa. Ya ellos estaban llenos, lo que tenían que llevar, lo que tenían que comer, era para llevarlo a su casa. Y nos está enseñando Jesús a saber compartir, que nosotros sepamos compartir el pan de cada día. Y ese pan que nosotros tenemos, lo podamos brindar y ofrendar a muchos otros hermanos. Que la paz de Cristo Jesús habite abundantemente en cada uno de nosotros y que por intercesión de la Santísima Virgen María podamos nosotros decirle a Dios de la vida, al Dios de la salvación, que queremos estar hoy, mañana y siempre con Él. Vamos a presentar nuestras súplicas al Señor y a cada una de ellas respondemos diciendo, Padre del Salvador, escúchanos. Jesús, Hijo de Dios, vivo, esplendor del Padre, luz increada, Rey de la Gloria, Sol de Justicia e Hijo de la Virgen María. Ilumina con la luz de tu encarnación el día que ahora empezamos. Padre del Salvador, escúchanos. Jesús, consejero admirable, Dios poderoso, Padre, sepítero, príncipe de la paz, haz que los ejemplos de tu humanidad santa sean norma para nuestra vida. Padre del Salvador, escúchanos. Jesús, todopoderoso y paciente, humilde de corazón y obediente, manifiesta a todos los hombres la belleza de la humildad. Padre del Salvador, escúchanos. Padre de los pobres, gloria de los fieles, pastor bueno, luz indeficiente, sabiduría infinita y bondad inmensa, camino de verdad y vida para todos. Concede a tu iglesia el espíritu de pobreza. Padre del Salvador, escúchanos. Santo, te presentamos y ofrendamos estas peticiones que te hemos ofrecido, para que tú las recibas y nos concedas lo que verdaderamente necesitamos por intercesión de tu querida Madre María, por Cristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. El amor y la gracia de tu Hijo, hecho hombre por nosotros, sea nuestro socorro, Señor, y el que al nacer de la Virgen no menoscabó la integridad de su madre, sino que la santificó, nos libre del peso de nuestros pecados y vuelva así aceptable nuestra ofrenda delante de tus ojos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, Señor, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Y al conmemorar la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos, y has mantenido tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humillación de tu esclava, por ella nos dice al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia, permítenos unirnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que mandó celebrar estos sagrados misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo, tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos discípulos diciendo, tomad y bebed todo de él, porque esto es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia, celebrando esta Sagrada Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor Manuel Ochoa Cadavid y Aguiar de Jesús García Gil, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a tu Hijo Víctor Manuel López Garza, por quien te ofrecemos esta Sagrada Eucaristía, para que tú le perdones sus pecados por intercesión de la Virgen María, tu Madre, y lo lleves al gozo de la mansión eterna que tienes preparado para todo aquel que cumple fielmente con tu Sagrada Palabra. Te pido, Padre, que por intercesión de Santa María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que Él nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz. Danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, Él nos quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor, no soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permites que jamás me aparte de ti. Amén. Mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que les sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió luego, se embarcó con sus discípulos y se fue
a la región dalmanuta. Nos ponemos en movimiento para ir a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos invita a llevar en nuestras manos siempre las redes al mundo, cada día para ser verdaderos pescadores de hombres para su reino. Nos ha dicho el Evangelio el domingo anterior, vayamos a comulgar cantando. Dichoso el vientre de la Virgen María que llevó en su seno al Salvador del mundo. Tú has venido a la orilla, has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar junto a ti, buscaré otro mar. María llevó en su vientre al Hijo del Eterno Padre. Dichosa eres, María. Al recibir este sacramento, Señor, imploramos de tu misericordia que cuanto nos gozamos en la festividad de Santa María Siempre Virgen, nos entreguemos como ella al servicio de tu plan de salvación sobre la humanidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Bendito sea el Señor.
Demos gracias a Dios. Canto de Isaías. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame, feliz bendición. Luna bella, de eternos fulgores, manojo de flores, de aroma inmortal, embalsame mi pecho también. Y alumbre mi mente, y alumbre mi mente, tu luz celestial. Envásame mi pecho, tu ambiente. Y alumbre mi mente, y alumbre mi mente, tu luz celestial. Padre Santo, por intercesión de Santa María la Virgen, imploramos su gracia de bendición y sanación por nuestros hermanos enfermos para que les den la salud que tanto desean y anhelan. A todos los que en este día Dios les está regalando un año más de vida, te pido, Padre, que les bendiga, les acompañe, les proteja y los libre de todo mal y peligro. Y a todos nosotros que hemos participado en línea de esta Sagrada Eucaristía, bendícenos y santifícanos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.